El libro que les vamos a presentar se llama Poder, Circulación y Comunidades en América del Sur, Reflexiones teórico-metodológicas del análisis de redes sociales. Este libro es el primer libro que publica la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales y es fruto de un encuentro que se realizó en Mendoza en 2019 en la Universidad Nacional de Cuyo. El libro está compuesto por 22 artículos escritos por 54 autores de universidades e instituciones de investigación de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. El libro está dividido en cuatro ejes temáticos. El primero de ellos es poder, el segundo se llama circulación, el tercero comunidades, y el cuarto, reflexiones teórico-metodológicas. El libro aborda estas temáticas desde la metodología del análisis de redes sociales y es una compilación de diversas conferencias, ponencias y póster que fueron realizados en el evento que ya comenté. Hola, mi nombre es Federico Fernández, soy investigador adjunto del CONICET, pertenezco a la Universidad Nacional de Jujuy y formo parte de la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes Sociales. Esta primera sección está relacionada con una serie de cuatro trabajos, cuatro investigaciones, en donde se evidencian las bondades y las particularidades del análisis de redes sociales como enfoque metodológico y teórico para abordar las relaciones de poder. También en esta primera sección se establecen una serie de pautas metodológicas y técnicas que permiten visualizar de manera clara y a través de la correlación de una serie de categorías de análisis como son los roles, las funciones, la organización social y la estructura de los grupos sociales y su aplicación en distintas dimensiones de análisis, tanto a nivel micro, meso y macro sociológico. Muchas gracias. Hola, soy Laura Tevez de la Universidad Nacional de La Plata. Especialmente los invito a recorrer la sección sobre los temas de circulación.
descubrirán 7 artículos que analizan de forma novedosa temáticas sobre intercambios sociales, producción de conocimiento y colaboración entre científicos, producción en arte, atención de pacientes, niñez y dinámica social. El análisis de redes sociales es el enfoque común a todos los capítulos. Se trata de focalizar sobre los vínculos sociales y su importancia en la circulación de información, objetos de interacciones entre personas. Los autores son laboriosos investigadores y profesores de universidades de Argentina y Brasil. Los temas abordados trascienden el interés puramente académico con aplicaciones específicas que captan la atención de diferentes grupos, sectores y contextos que trascienden el ámbito científico. Los trabajos resultan en enfoques y aportes a problemáticas actuales y de relevancia en el campo social, económico, del arte, de la salud y el derecho. Saludarles desde Colombia, mi nombre es John Gregorio Belalcázar Valencia, hago parte de la Asociación Latinoamericana de Análisis de Redes y quiero compartirles sobre el capítulo 3 de Comunidad que hace parte de nuestro texto Poder, Circulación y Comunidades en América del Sur. En este capítulo van a encontrar un conjunto de trabajos que se han preocupado por discutir diferentes aspectos de lo que es comunidad desde el análisis de redes sociales. En ello se han abordado desde temas considerando grupos poblacionales como jóvenes, niños, comunidades, además también procesos comunitarios. En todo ese conjunto y en toda esa mirada, el análisis de redes se constituye en una posibilidad analítica interpretativa para mirar lo que es la cohesión social, el sentido comunitario, las redes sociocéntricas, y todo aquello que de alguna manera enlaza un elemento fundamental. Dentro de este capítulo, que hace parte de este conjunto, podrán ustedes ver trabajos de diferentes países y en ello posiblemente un aporte a la reflexión y a la discusión de lo que significa mirar el tema de comunidad a través del análisis de redes sociales. Por ello, la invitación a que puedan reconocer y comprender lo que esta teoría y estas metodologías aportan a la discusión y el análisis. Bienvenidos. Muchas gracias. Thank you.
Y el último apartado trata de reflexiones teóricos y metodológicos. Y es justamente este último que vamos a tratar en esta comunicación. Tiene tres trabajos en español y dos trabajos en portugués, siendo que los trabajos están divididos en como si fuera capítulos. Y el primer trabajo es cor, tamaño, forma y posición, elementos chaves de análisis exploratoria de redes sociales. Y fue hecho por Manuel Camilo de Souza Neto y Adilson Luis Pinto, de la Universidad Federal de Santa Catarina. El segundo trabajo es un trabajo de Jorge Julián Cueto, Laura Susana Teves y Lorena Passarín, que son de la Universidad Nacional de La Plata, y el título es El giro hacia la relación, un ensayo sobre las discusiones actuales en análisis de redes sociales y una interpelación a la investigación etnográfica. El tercer trabajo es firmado por Jimena Aguirre y José Vecino, que es una relación de dos universidades, la de San Carlos de Bariloche con la Universidad Nacional de Cusco, y el título es Aporte el análisis de redes al campo de la educación-comunicación, aproximaciones teórico-metodológicas desde un enfoque cartográfico-conceptuales. El cuarto trabajo es firmado por Adriana Elizabeth Chávez, que es alumna de la Universidad Nacional de Nordeste en Argentina, y tiene el título Redes sociales en empresas de familias, una propuesta metodológica. Y el último trabajo, es el segundo en portugués, es hecho por Fabiola Assis de Abreu, Felipe de Matos Müller y Márcio Vieira de Souza, de la Universidad Federal de Santa Catarina, del programa de posgrado en Ingeniería del Conocimiento. Y el título es Representación gráfica de la red ancestral de linajes Tayostas Pailin. Convido a todos para que puedan consultar la publicación y en especial este último apartado. Muchas gracias.